Hey, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo video más en mi canal. Mi nombre es Carlos Gameplays. Y bueno, chicos, sean bienvenidos a otro video más en mi canal. Y bueno, me ando equivocando. Y bueno, pues sean bienvenidos al capítulo 13 de este increíble juego de Bob Esponja, la batalla por fondo de bikini. Bueno, el día de hoy nos encontramos en lo que vendría siendo el museo del fondo de roca. Y bueno, en el anterior video lo que ha pasado es que hemos desactivado algunos mecanismos de seguridad. La verdad es que se nos dificultó un poco, pero al final de cuentas lo hemos conseguido, la verdad. En este momento espero que mi micrófono se vaya a escuchar bastante bien. La verdad es que ahorita como que siento como que tiene mucho volumen. Encontramos con lo que vendría siendo una obra de arte de Patricio, una obra de arte de Bob Esponja, tipo Adán. Y pues bueno, aquí tenemos lo que vendría siendo un pescado pepinillo. Así que pues mirad, increíble. Y aquí tenemos a lo que vendría siendo nuestros compañeros que nos estarán dando la bienvenida el día de hoy en el museo. Y pues bueno, vamos a platicar con ellos. Hola, ¿qué hacen? Muy bien, madre mía, pero ¿qué? ¿No saben qué ha pasado? Increíble, ¿no? Y bueno, chicos, pues la verdad creo que no saben lo que ha pasado en el museo. O a lo mejor no sé cómo explicarme. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Increíble. Así que pues vamos a dirigirnos a esta zona. Perfecto. Vale, creo que en la parte de abajo he visto algo. No he visto qué, pero pues vamos a verificar. Vale, ahí está. La burbuja y... ¿cómo? Vale, ahí está. A ver, en la parte de abajo vi algo. Vale, falsa alarma. Falsa alarma, así que seguimos avanzando. Y mirad, ahí tenemos al chico Perseven. Nos está mirando. Ahí pues nos está dando su apoyo. Y tenemos aquí lo que vendría siendo una obra de arte de Calamardo, chaval. Punto de control, vale. Ahí está. Vale, vamos a explorar esta zona. Y bueno, ¿qué es esto? Bob Esponja, pero en calzoncillos. Y ahí está Poseidón con Patricio y con Calamardo. Madre mía. Y bueno, pues vamos a activar esto. Vamos a alejarnos y ahí está. Perfecto. Madre mía, pero ¿de dónde? Increíble. Y bueno, pues aquí nos encontramos variedad de cosas de obra de arte. Increíble. Y bueno, aquí nos encontramos un bebé. Pero bueno, vamos a dejar esto de... y vamos a ver lo que vendría siendo el recuadro de Calamardo. Madre mía, ¿y este chaval? Echándose una siesta. Madre mía. Chicos, no me había dado cuenta, pero mirad, Bob Esponja tiene miedo. Chicos, eso sí no lo había visto. Chicos, si me acerco a este cuadro, básicamente Bob Esponja empieza a tener miedo. Mirad, simplemente apenas me acerco en esta posición, apenas me acerco a este lugar y Bob Esponja empieza a temblar. Vale, ¿alguien de ustedes sabe por qué pasa esto? ¿Ese hombre que está ahí está muerto o qué es lo que pasa? Porque simplemente mirad, es que simplemente yo me coloco, no sé, en este recuadro de aquí, no pasa nada, pero me acerco a este cuadro y Bob Esponja empieza a temblar como no tienen idea. Chicos, esto es algo paranormal. Es algo paranormal, ¿no? No, ese chaval ni pestañea. No pestañea para nada. Chicos, hemos encontrado algo sobrenatural en el juego de Bob Esponja, la batalla por fondo de bikini. Es una de las cosas que no se cuentan a todo público y esto es de sumo cuidado. Hay que tener precaución con cualquier cosa y detalle en este juego. A lo mejor no pueda ser muy apto para todos ustedes, pero tener cuidado. Y pues simplemente yo doy aviso de esto. No queremos que pues se nos vaya a bajar la presión, vaya a suceder algo, así que es de sumo cuidado esto. Estén atentos porque Bob Esponja tiene miedo. Y si Bob Esponja en esta zona tiene miedo, es de que algo muy horrible y terrible está pasando. Pero bueno, vamos a dejar esto a un lado y vamos a seguir avanzando. Una de las cosas que pues básicamente no podés entender de este juego, la verdad, es que todavía yo ni lo entiendo. Pero bueno, y que me caigo, chicos, que me caigo. Y bueno, ya regresamos, me he caído, así que pues no pasa nada. Que no panda el cúnico, como dice Bob Esponja. Bueno, como dice el Chapulín. Bueno, chicos, mirad,
tenemos lo que vendría siendo la casa de Bob Esponja, la de Calamardo y la de Patricio. Es increíble. Me encanta abrir rellenos. Madre mía. ¿Vale? Y pues ahí tenemos lo que vendría siendo una, bueno, pues básicamente una imagen de Adán y Eva, ¿no? Y aquí tenemos a otro chavales, ¿vale? Y es que es lo que les digo, chicos, o sea, aquí Bob Esponja no empieza a temblar, pero en la otra, en el otro retrato, donde el chaval no parpadea para nada, no sé, a lo mejor se encuentra en un estado no sé diferente y que me caigo. Y bueno, chicos, pues nos vemos en un momento. Hay que esperar el momento y vamos a saltar. Perfecto. Y bueno, pues ahí tenemos en lo que vendría siendo otro recuadro, ¿vale? Y bueno, pues básicamente aquí tenemos a la muchacha, que básicamente sería el pez, que básicamente se encontraba en peligro. Madre mía. Y bueno, pues básicamente es que simplemente estos peces nos hacen caso de esta manera. Pues básicamente si no lo hacemos, no nos entienden para nada. Entonces hay que tener bastante cuidadito. Y bueno, bueno, chat. No sé si, a ver. No. Algo tiene que estar pasando. Chat, ¿qué significa esto? Patricio, Gary, Arenita. ¿Por qué tiene miedo Bob Esponja? No, sigo diciendo que en este museo hay algo, chicos. Algo está pasando en este museo. La verdad, no entiendo de qué se trata todo esto. Pero la verdad, algo pasa con esto, chicos. ¿Vale? Y bueno, en esa parte de ahí hay algo, pero ¿qué se supone que es? Ah, ok, es eso. Es eso de ahí. No tengo ni la mínima idea de para qué es, pero pues vamos a seguir adelante. Así que vámonos directamente por esta zona. Perfecto, por el momento ahorita vamos a tener que utilizar a lo que vendría siendo Arenita para viajar a la fosa de absoluta oscuridad. Vale, hay que tener bastante cuidado. Y pues bueno, hay que tener bastante cuidado, ya nos saltamos y pues vamos a seguir adelante, ¿vale? Perfecto. Madre mía. Ahí está, perfecto. Una arañita más, ¿vale? Pues la verdad no sé ni qué tiene de arañita las medusas, pero bueno. Tenemos a Gary. Gary, tienes un largo camino por delante, ¿no? La fosa de la oscuridad absoluta, ¿eh? Suena sombrío. Está bien, Gary. Tendré mucho cuidado. Vale, ¿y eso de qué trata, chicos? ¿Esto de qué trata? Tiene que haber algo. ¿Vale? Ahí está, perfecto. Y ahora sí, vamos a utilizar a lo que vendría siendo Arenita. Hola, ¿qué estás haciendo? Vale, a ver, vamos a intentar. ¡Hala! Por poco. Por poco y me caía. Ahí está, perfecto. Y ahora tenemos que utilizar. Ah, ok, tenemos que utilizar al. A Bob Esponja, madre mía. Entonces, si hago esto y me regreso con Arenita hacia atrás, ¿creen que sea posible regresar? Voy a intentar. Necesito que regresara a la parte de atrás. Vamos a ver. Vale. Pues básicamente no se pudo o lo hice bastante mal. ¿Cómo llego al museo? Tengo que llegar al museo de alguna u otra forma. Vale, no me deja. Pues básicamente no me deja regresar. Madre mía, esto se está liando parda. De verdad. Vamos directamente por aquí. Vamos a utilizar a Bob Esponja. Y ahorita regresamos con Patricio. Bueno, con Patricio, con Bob Esponja. Madre mía. Ahorita regresamos con Arenita, ¿vale? Hay que tener bastante cuidado por aquí. Saltamos. Y pues aquí vamos a destrozar a este chaval. Perfecto. Ahí está. Lo tenemos. Y ahora pues vamos a dirigirnos a esa zona. ¿Vale? Ahí está, perfecto, lo tenemos. Madre mía, aquí hay que tener
bastante cuidado porque si no, eso se nos puede liar. Y bueno chicos, la verdad muchísimas gracias porque ya somos casi 23.600 suscriptores. La verdad se les agradece bastante. Y pues la verdad es que es una locura todo esto. Muchísimas gracias de verdad. Vamos por esa meta de los 100.000 suscriptores, que básicamente sería lo mismo. Pero pues vamos por esa meta, que la verdad yo sé que podemos. Con la ayuda de ustedes verán que se podrá, ¿vale? Y bueno, pues ahora sí vamos a quitarnos a este robot. Y aquí tenemos a otro pequeño, ¿vale? Y bueno, hola, ¿qué tal, compañero? ¿Qué haces? ¿Cómo os podría decir? Pues básicamente me va a entender. Salto en bungee. ¿Dónde está lo del salto en bungee? ¿Es aquí? No. Ah, está aquí. Perfecto. ¿Vale? Ahí está. Y ahora sí, vamos a saltar. Tenemos que llegar a esa zona. Ahí está. Y ahora sí, salto en bungee. La máxima experiencia en calzoncillos. Un calcetín. Perfecto. ¿Vamos? Ahí está. Lo tenemos. Y ahora, pues, básicamente, ¿por dónde iremos? ¿Vale? Ahí está. Ahora sí cruzamos para obtener arenita. ¿Vale? A ver, a ver. Perfecto. Y ahí tenemos lo que vendría siendo otro algo más. Plankton, más... espero que no estés tramando más maldades. Claro que no. Yo solo quiero ayudar. Ayudar a aplastarlos mientras me quedo con el poder. ¿Cómo? ¡Nada! Dime, ¿has visto esos láseres? ¿Te refieres a esas cosas que parecen lavadoras modernas? Para tu diminuto cerebro, supongo que sí. Tendrás que encenderlos todos si quieres cruzar el último tramo de la fosa de la oscuridad absoluta. Espero que no sea uno de tus trucos. Vale, chicos, entonces ahora tenemos que cruzar esa parte de ahí. Entonces ahí tenemos ya para usar arenita. Estamos en el punto de control, perfecto. Y ahí tenemos una espátula. Vale, voy a pasar con Bob Esponja. No, 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 de hecho sí puedo. De hecho sí puedo. Vale, vamos a coger a arenita y vamos a destruir a este chaval. Vale, vamos. Ahí está, perfecto, lo tenemos. Madre mía. Y ahora vamos a ver. Esa zona de ahí, ¿cómo llego? Tiene que haber alguna manera de llegar ahí. Bueno, creo que probablemente sea más adelante donde podamos encontrar eso, ¿vale? Así que pues mientras vamos a dirigirnos por esta parte, que la verdad a veces se me puede liar, ¿vale? Tenemos lo de dos cosillas, ¿vale? Ahí está, perfecto. Vale. Y ahora tenemos esto de aquí, que la verdad no tengo ni la mínima idea para dónde me lleve. A ver, tengo eso de ahí. ¿Y esto hacia dónde me llevaría? Vale. Ahí está. Y ahí está, lo tenemos. Vale, vamos. Ahí está, lo tenemos. Ahí está, perfecto. Una más. Y ahí tenemos ultra combo. Y ahora vamos a intentar subir por esta parte de aquí arriba y vamos a destruirlo. Vale, ahí está. No puedo creer que estoy usando la ropa interior de Bob Esponja. Estos láseres tienen que apuntar entre sí. Y ya después, pues básicamente lo estaríamos destruyendo al mismo tiempo. Tiene sentido. Tiene sentido. Entonces, ahorita por el momento llevamos solamente uno. Vamos a verificar cuántos más nos hacen falta. Y ya después regresamos. Vamos a ver. ¿Vale? Ahí está. Y ahora vamos a dirigirnos por esta zona de aquí.
Vale, es la misma, ¿no? Ah, no, es otra diferente. Es otra diferente. Vale, ahí tenemos otro recuadro. Perfecto, ¿vale? Ahí está, lo tenemos. Vamos a derrotar a primero a estos chavales, que la verdad luego nos la pueden liar. Nos la pueden liar, parda, de verdad. Madre mía. Ahí está, perfecto. Y ahora vamos a destruir esta de aquí. Activamos el próximo láser. Llevamos dos y creo que, si no me equivoco, son tres en realidad. ¿Vale? Pues ya teniendo esto en cuenta, pues ahora sí, vamos directamente hacia el último. La verdad, es que a veces estos tipos de mapas, la verdad, te pueden confundir bastante. Vamos con el siguiente. Ahí está, perfecto. Y bueno, si es la primera vez que visitas mi canal, te recomiendo que te pases por alguno de mis vídeos. Y en caso de que te guste, la verdad me estarías apoyando muchísimo si te pudieras suscribir y activar la campanita para que así YouTube te esté notificando cada vez que suba un nuevo video. Y de esta misma manera no te estés perdiendo de todo el contenido, que la verdad será algo bastante bueno. Y no olviden dejar su suculento like, ya que pues la verdad me dan muchísimo apoyo con esto y me dan más entusiasmo para seguir trayendo este tipo de contenido. Así que vamos con esto. Ya tenemos tres. Ahora, ¿qué falta? Salida. ¿Vale? Y ahora, ¿por qué lugar salimos? Vale, vamos a investigar un poco. Eso de ahí se ha quedado bollado. Mirad. Increíble. Madre mía. A ver, vamos a seguir probando esto de aquí. Perfecto. Muy bien. Mucho mejor. Y ahora vamos a regresarnos por esta ubicación. Ahí está. Y ahora nos tenemos que dirigir ahí, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, perfecto. Vale, pues esa ya está completa. Y ahora creo que es... No, ahí está lo del salto en bungee. Entonces va a ser en aquella ubicación. Vale. Creo que sí tiene que ser por aquí, si no me equivoco. Nada, es que después esto se me puede liar. Aquí creo que ya no hay manera de cómo regresarse, ¿verdad? En aquella zona ya hemos estado, ¿no? Por eso es que nos han puesto este camino. ¿Vale? Ahí está. Y ahí está, lo tenemos. Y con esto ya explotaría el otro chaval. ¿Vale? Eso es muy bonito. Perfecto. Y bueno, pues la verdad, este juego me ha estado gustando bastante. Es increíble, la verdad. Vale, vamos, arañita, tú puedes subir. Ahí está, vamos a ver si podemos subir. Ahí está, perfecto. ¿Y cuánto nos faltarían? 6 de 6. Perfecto, y en la otra parte nos encontraremos con lo que vendría siendo una espátula de oro. Pero aquí el problema es cómo llego ahí. ¿Cómo llegaría a esa parte de ahí? No tengo ni la mínima idea. Tengo que subir alguna zona en particular. ¿Será eso de ahí? Es que no tiene sentido. A ver, ¿cómo lo hago para llegar ahí? Chicos, ¿cómo lo hago para llegar ahí? Madre mía, chaval. Increíble. Qué liada. Qué liada, la verdad. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Ahí está, lo tenemos. ¡No, no! ¡Vamos, corre! Esto nos puede complicar ahorita en este momento. Muy bien, mucho mejor. Vale, ahí está, hijo mío. Ardilla voladora al ataque. Perfecto, listo. No puedo estoy usando la ropa interior de Bob Esponja. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes, arenita. Vale, ahí está. Perfecto.
Ahí está, y rompemos a este chaval. Vale, ahí está. Listo, lo tenemos. 37 espátulas de oro. Casi llegamos a los 40. Para viajar al centro de fondo de roca. Por el momento todavía no podemos regresar. Necesitamos saber la manera correcta de cómo conseguir aquella llave. Y bueno, pues espero que les haya gustado el video. Si es así, regálenme un suculento like. Sobre todo suscribiros y activen la campanita para que así YouTube les esté notificando cada vez de que suba un nuevo video. Y de esta misma manera no se pierdan del contenido que vaya subiendo al canal, ¿vale? Y no olviden utilizar mi código de creador en la tienda de Fortnite. Y solamente con poner Carlos-Gameplays me estarían apoyando muchísimo como creador. Y bueno chicos, ahora sí, dicho todo esto, nos vemos en el próximo video. Adiós.